universidades donde puedan dar su examen y rendir. Claro. ¿No? Porque no es que aunque usted pague, entra. Usted va a pagar, pero dé su examen. Y si no rinde, fuera. Y si rinde, se queda allá. Y luego ese conocimiento lo tienen que traer acá, a las empresas estatales y a las universidades, para difundirlo. Y complementariamente, el presidente tomó la decisión de construir una ciudadela del conocimiento. Va a ser un lugar en Cochabamba donde vamos a juntar a los mejores estudiantes de este secundaria, a los mejores profesionales de la universidad, para desarrollar ciencia y tecnología. Primero aplicado a las empresas públicas, YPFB, ENDE, Entel. Pero luego, esos mismos jóvenes, los que quieran que hagan su actividad privada con ideas, con conocimiento. Y los que quieran se quedan para el Estado. Hay un ejemplo que es muy interesante, que se llama la empresa Jala. Es una empresa de software en Cochabamba. Hay 400 científicos. Y no hay más porque faltan. Y los que salen de la universidad hay que formarlos porque no están bien formados. Y eso es una empresa privada. Y durante 2 años los forman en ingeniería de sistemas para recién tener la capacidad de desarrollar creatividad. Hacerlo de Jala, pero 10 veces más grande. O 15 veces más grande. El Estado tiene los recursos para ello. De tal manera que de aquí a unos 5 años, 7 años, Priscila, Juan Carlos, Martín, Bolivia venda minerales, venda gas, pero venda tecnología, venda software. Ya estamos vendiendo. Esa empresa vende más de 20 millones de dólares de software y podría vender 100 o 200. Lo que le falta son profesionales. Está ligada a la Microsoft, vicepresidente, y se diseña una buena cantidad de aplicaciones, se las diseña en Cochabamba. Entonces nosotros formemos a esos científicos. El que quiere hace su actividad privada y arma su empresa. Y el que quiere se queda en el Estado para diseñar y trabajar las empresas públicas. Pero necesitamos como una gran ciudad donde se fomente, se valore, se eduque en el ámbito del conocimiento y de la ciencia. Por lo pronto yo me voy a comer el conocimiento. Se queda el conocimiento. Porque lo he visto muy atractivo, pero quiero hacerle una pregunta. Yo tengo que esperar para la materia prima porque está abajo. No, yo te doy la industrialización. No, yo quería la industrialización. ¿Ya? ¿Y vos, todo esto qué sería? La materia prima, ¿ya? La materia prima. Ahí está. Bueno, pues. Hablando de este salto, en buena hora, ¿no? Porque ya la revolución industrial, pues, ya es historia. Es del siglo XX. Claro, ya aunque es sigue siendo la base. ¿Sí? Se mantiene. Pero podremos alcanzar en tiempos y en inversión, porque la revolución industrial requiere de mucha inversión, mucha plata. Y la carrera ya empezó a cerrar. Hay que industrializar en lo que tenemos ventajas comparativas. Ajá. Usted no puede industrializar todo, porque no va a poder competir con los chinos, ni con los alemanes, ni con los japoneses. Pero hay ciertas áreas que sí puede. En el litio, por ejemplo, tenemos una ventaja comparativa. Tenemos el 80% del litio del mundo. Podemos hacer baterías, podemos hacer autos, podemos hacer motocicletas. En esa área. No vamos a hacer aviones. Ahí no tenemos ventaja comparativa, ni tenemos el conocimiento ni los recursos. Pero en esta área sí. Igual con el gas. Tenemos gas, hagamos urea, hagamos amoníaco, hagamos plásticos, hagamos derivados de plásticos y vendamos al continente y al mundo barato. Ahí tenemos ventaja comparativa. O en el tema de los textiles, de lana, de alpaca. Es decir, se trata de industrializar no en todas las áreas, sino en las áreas donde tenemos ventajas comparativas mundiales. Porque el mercado interno es pequeño, son 10 millones. El continente son 500 millones. O sea, hay que pensar en el continente y hay que pensar en el mundo. Se trata de una industrialización selectiva, racional y bien pensada, no alocadamente a industrializar todo para que de aquí a 5 o 6 años la empresa fracase porque hay un competidor que te ofrece el producto, el mismo producto, a la mitad de precio. Ahí no puedes competir. Ahora, en esta suerte, digamos, de manejar el desarrollo del país, yo se le he manifestado en algún momento, tengo una preocupación. Lo veíamos a usted en el discurso, por cierto, yo tengo diabetes, pero me acuerdo de su nombre, por si acaso. Lo veíamos a usted hablar de un crecimiento de Santa Cruz, ya un crecimiento chino que tiene Santa Cruz en cuanto a su economía. Me preocupa porque veo a este Santa Cruz creciendo, la necesidad de alimentos en el mundo va creciendo, sí. Santa Cruz está respondiendo a eso, pero tenemos un occidente que
medio se está quedando. ¿Cómo hacemos para que esto no se nos parta? ¿Cómo hacemos más bien que esto, que este círculo, en lugar de ser vicioso, se vuelva virtuoso? Vale decir, que el occidente se convierta en esa salida articuladora, digamos, con el Pacífico, de ese oriente pujante. ¿Cómo articulamos esto para que no se nos parta la economía? Sí, estamos muy atentos a eso, Juan Carlos, para mantener los equilibrios geoestratégicos, geoeconómicos y geopolíticos. Hay que permanentemente diseñamos y planificamos el futuro de Bolivia pensando en ese equilibrio. Evidentemente Santa Cruz, con sus hidrocarburos, con su agricultura y su comercio e industria, tiene ya una plataforma productiva muy poderosa y de largo aliento. Tarija lo mismo, Tarija con el gas, sus reservas de gas, con la petroquímica que estamos construyendo allí, aparte de la energía eléctrica, ya tiene garantizado. Falta el occidente. En el caso de Cochabamba, estamos equilibrando esto con energía eléctrica, estamos haciendo dos represas nuevas, tres en verdad, Misicuni, San José, y la que cae más abajo de San José. Es el mismo río que viene de este Valle Hermoso. Ya. Baja la misma agua, llega hasta San José y luego hay una última parada. Vamos a hacer tres represas. Dos ya están en marcha y una más que vamos a financiar. Para potenciar la parte energética y la planta de urea y amoníaco que está también en Cochabamba. Eso equilibra. Y ahora la parte del conocimiento, la ciudadela del conocimiento. Es a mediano plazo, eso va a dar frutos de aquí a 5, 6, 7 años, pero Cochabamba va a generar mucho dinero a partir del conocimiento, ya no la materia prima. La Paz. La Paz es un departamento con altiplano, con la ciudad, con la sede de gobierno, y tenemos toda la zona de amazónica del norte. Le hemos metido, estamos comentando hace un rato de San Buenaventura, vamos a pavimentar el camino San Buenaventura y Ixiamas, y esa es la entrada hacia el norte de La Paz. La Paz tiene que desarrollar su agricultura en pequeña escala y en mediana escala. No solamente agricultura, sino ganadería. El Estado está dando el primer paso, carretera pavimentada e ingenio. Ahora le toca al campesino, al productor, al mediano inversionista, de comenzar a prever el futuro de La Paz hacia el lado del norte. En el altiplano tenemos ahora la bendición de la quinoa. Este año, acuérdese, vamos a exportar cerca de 200 millones de dólares de quinoa. Cerca de 200 millones. Y el potencial de producción de quinoa llega a 1 millón de hectáreas, fundamentalmente el altiplano, Oruro, Potosí, La Paz. Recién se está poniendo de moda en La Paz la quinoa. Y acuérdese que va usted a tener campos extensos de quinoa, que se traduce en una mejora de la economía del pequeño campesino. Servicios aquí en La Paz, teleférico, edificios. Esta combinación de tradición con modernidad. Hay áreas tradicionales, hay casas y calles muy tradicionales que hay que preservarlas, pero también modernidad, nuevos edificios para La Paz. Y eso hay que conversarlo con la alcaldía. Es el mensaje que le dimos el 16 de julio, alcalde. La Paz no puede estancarse. Entendemos sus motivos de preservar las zonas tradicionales del casco central. Le entendemos y lo apoyamos, pero también déjenos construir áreas para la sede de gobierno, que son edificios, es administración pública, permítanos mejorar. Y en el caso de Potosí tenemos el litio. El litio está cambiando la fisonomía de todo el sudoeste potosino. Hay una inversión de 800 millones de dólares. De allí vamos a sacar cloruro de potasio, que es un abono, y vamos a sacar los derivados del litio para la aplicación industrial. Más abajo de Uyuni usted tiene San Cristóbal, sí, la gran empresa minera, que le hemos pedido duplique, triplique, cuatriplique su producción. Y más abajo tenemos las aguas termales que nos van a permitir generar energía eléctrica. Tiene un nombre, energía geotérmica. ¿No?
Hay una inversión de $200 millones con un potencial de $600 millones para energía eléctrica alternativa. Usted tiene, hay un diseño para el altiplano, el tema del ferrocarril, el tema del ducto del gas. Entonces, en el esquema de la Bolivia de esta década, está estos equilibrios. Cada cual aprovechando sus potencialidades, el que puede agricultura, el que puede litio, el que puede servicios urbanos, el que puede energía eléctrica, de tal manera que no se den las diferencias abismales entre zonas desarrolladas y zonas deprimidas, que generan luego las luchas y los regionalismos que nos han dividido a Bolivia durante tanto tiempo. Hay que equilibrar la economía y todos los diseños y el presupuesto siempre están en función de equilibrar regionalmente la economía y el bienestar social. ¿Y cómo ha cambiado el mapa, no? Ayer cuando lo veíamos en la plaza de 24 de septiembre, por Dios, hace 6 años... impensable esto. Al lado de Rubén Costa. Había, no, además la advertencia que ni aterrice acá porque nosotros cambió el mapa y ayer lo decíamos, ¿no? ¿Sí? Priscila, cuando presentaban las imágenes, el país ha cambiado y saludábamos esto, ¿no? Porque no puede ser que una autoridad no pueda estar presente en un determinado lugar, ¿no? Que tenga el ultimátum del sheriff, ¿no? Tiene 24 horas el para irse. En las películas se veía así, ¿no? Tiene 24 horas de salir antes, si no el sheriff se va a encargar. ¿Sabe qué ha sido Juan Carlos? La realidad se ha encargado de mostrar lo que estamos haciendo por Bolivia. Son los hechos. Nos decían en Santa Cruz, el presidente Evo, el vicepresidente, están en contra de Santa Cruz. ¿Quién nos lo decían? Nos decía una pequeña élite que hacía política y con la política hacía negocios económicos. La hemos derrotado políticamente, moralmente, ideológicamente. Y la gente es como si le hubiera sacado una venda. Comienza a ver, oiga, el modelo cruceño sigue en pie. Es más, hemos mejorado el modelo cruceño de desarrollo. El modelo cruceño de desarrollo se basaba en servicios, la ciudad, sí, y agricultura. Nosotros hemos agarrado servicios, sigue pujante porque hay una economía en ascenso, hay más construcción. Agricultura, nos hemos planteado pasar de 2,5 millones de hectáreas a 8 millones de hectáreas. Hemos mejorado los créditos, mejorado el transporte, construido defensivos, hemos hecho puentes, ya. Pero a esto, hidrocarburos. Santa Cruz fue poderosa en hidrocarburos en los años 50 y 60. Sí, claro. De ahí vino la lucha por las regalías. Sí, señor. En los años 80 y 90, cero. Y Tarija asumió el liderazgo. Hoy Tarija sigue siendo el líder, pero Santa Cruz exporta de derivados de petróleo y de gas cerca de $1,200 millones. Y estamos invirtiendo en Santa Cruz $1,400 millones este año. Es decir, a la agricultura y a los servicios, ahora comienza a emerger su papel hidrocarburífero nuevamente. Luego, energía. Así como en Cochabamba hay Rositas, hay Misicuni, en La Paz hay